Si juegas tenis y alguna vez has perdido un partido contra un pasabolas, debes ver este video porque te voy a decir cuáles son los tres errores más comunes por los cuales perdemos contra los pasabolas. ¿Y qué son los pasabolas? Son jugadores que solamente se encargan de pasar la bola al otro lado del campo. No atacan, no hacen winners, no tienen estrategia. Su única estrategia es correr y pasar la bola. Casi que son un muro humano. Y por alguna razón todos alguna vez hemos perdido contra uno de estos personajes, un pasabolas. Así que esas no son penas. Aquí te voy a explicar los tres errores más comunes por los cuales perdemos y también te voy a decir cuál es la estrategia más eficaz para vencerlo. Así que quédate hasta el final del video y vamos a darle. El error número uno que yo diría por el cual pierdes contra un pasabolas es que tratas de tirar winners. Sí, aunque suene muy contraintuitivo, aunque suene muy ilógico, cuando tratamos de tirar winners, de terminar los puntos rápidos, tratando de pegarle fuerte a la bola y que el rival no tenga chance de responderla, estamos aumentando el riesgo en cada uno de nuestros golpes y así como aumentamos el riesgo, también aumentamos los errores. Así que la solución no es tratar de hacer winners, no es pegarle mucho más fuerte a la bola, porque ese es el principal error por el cual se pierde contra este tipo de personajes. La especialidad de un pasabolas precisamente es la defensa. Y si tú todo el tiempo estás atacando, va a utilizar tu esfuerzo, tu velocidad, tu potencia para devolver la bola y para cansarte y para ganarte las bolas simplemente esperando a que tú falles. Al final del partido, cuando hagas el balance, vas a cometer alrededor, si te va bien, un winner por cada tres errores que cometas. Un winner por cada tres errores que cometas. Eso es casi empezar todos los games 15-40 abajo. Casi es empezar todos los games 15-40 abajo, así que no es la mejor manera de ganarle a un pasabolas. Definitivamente sácatelo de la cabeza, porque hasta los profesionales en los partidos ATP, en los Grand Slam, cometen más errores no forzados que winners. Así que tenlo muy presente la próxima vez que vayas a jugar con un pasabolas. Vamos al error número 2. El error número 2 es también comenzar a pasar la bolita, convertirte en un pasabolas. Solamente que ahí hay un problema. Si tú te conviertes en el segundo pasabolas en la cancha, el mejor pasabolas no vas a ser tú. Va a ser la otra persona que tiene eso como su estilo de juego, que va a sentirse más cómodo que tú jugando de esa manera. Así que va a saber jugar muchísimo mejor que tú ese tipo de juego. Tú lo que debes hacer es seguir golpeando constante, un poco conservador, claro que sí, ya te dije, no arriesgando todos los golpes, sino seguir golpeando constante a tu ritmo, sin dejar de acelerar la bola, sin dejar de mover tus pies, porque si entras en el ritmo de un pasabolas y probablemente ya te haya pasado, vas a sentir cómo te empiezas a mover menos, vas a sentir cómo tu cuerpo se enfría, vas a sentir cómo te empieza a dar miedo pegarle a la bola, porque sientes que la vas a botar, porque ya entraste en ese patrón de juego. Si te ha pasado, déjamelo saber aquí en los comentarios, porque a mí me ha pasado y te lo digo para que simplemente identifiques cuáles son esos síntomas si estás entrando en ese patrón de juego y de una vez los cambies y comiences a pegar con tu propia intensidad, con tu propio ritmo. Tienes que dictar tu propio ritmo en el partido. Ese es el error número 2 y espero que desde este momento lo dejes de cometer. Nunca, pero nunca más vuelvas a entrar en ese patrón de juego que no es el tuyo. Tú no eres un pasabolas, tú no juegas así, así que úsalo inteligentemente en tus próximos partidos. El tercer error es no tener paciencia. Hey, tenistas, vencer a un pasabolas no es tarea fácil, y mucho menos si ese pasabolas juega bien. Así que hay que armarse de muchísima paciencia, hay que prepararse mentalmente, prepararse físicamente para hacer la tareita, hacer la tarea de no querer terminar todos los puntos con un winner, de no querer estallar esas bolas que parecen fáciles todo el tiempo, porque simplemente vamos a caer en el juego que el rival quiere que caigamos y vamos a estar haciéndole las cosas muchísimo más fácil. Así que ármate de mucha paciencia, ármate de aire en los pulmones, porque te van a cansar y no va a ser una tarea fácil. Ese es el tercer error y espero que desde ahora seas muchísimo más paciente. Pero te voy a contar ahora sí cuál es la estrategia que debes utilizar. Después de conocer los errores, viene lo bueno. Viene la estrategia que debes utilizar para vencer a los pasabolas, para implementar en el partido, en tu próximo partido lo puedes hacer incluso. Así que vamos allá. Perfecto, así que ya sabes que la estrategia que debes usar no es tirar más winners,
no es también empezar a pasar la bola y mucho menos ser impaciente o creer que va a ser un partido fácil de ganar. La estrategia más efectiva para utilizar con estos personajes es ganarles más espacio en la cancha. ¿Y cómo lo vas a hacer? La idea es empezar a construir el punto desde la zona neutral con golpes cruzados y que eventualmente la pueda avanzar hacia adelante y la bola me pueda quedar en la zona de ataque para ya pasar a potenciar más esas bolas con mis golpes, con un approach. Podemos pasar a atacar el punto y eventualmente a definirlo con una volea o con un winner desde la misma zona de ataque. Ahora, por supuesto, todo depende muchísimo de tu habilidad y de la habilidad del rival. Aquí estamos retratando el típico rival pasabolas que solamente le interesa meter la bola, correr y meter la bola, no importa si es bonito o feo, con técnica o sin técnica, simplemente le interesa pasar la bola. Y ya cuando tu nivel va aumentando, no habrá una única estrategia para ganar, debes tener más habilidades, debes tener más recursos en tu juego para poder ganarle a un pasabolas, porque, por ejemplo, si nos vamos al profesionalismo, Novak Djokovic es un pasabolas y es el mejor pasabolas del mundo, prácticamente no le gana a nadie, así que no todo es malo en un pasabolas, incluso la única estrategia que tú puedes llegar a utilizar para ganar partidos es precisamente pasar la bola, pero de eso hablamos en otro video. Así que déjame saber si te fue de ayuda esta estrategia que conociste hoy. Déjame saber si fue de ayuda los errores, los síntomas que te dicen si estás entrando en el juego un pasabolas, si estás haciendo las cosas mal en un partido, y también úsalo en tu próximo partido para que veas los resultados. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en un próximo video.